para ti. He conocido a un chico, Miguel Fernández, bueno, ya lo conocí hace unos años en un restaurante, que él era, que trabajaba allí de cocinero, es un chico de España, y me ha reconocido, se ha acordado de mí, y ha venido a probar el jamón, me ha dicho que el jamón es espectacular, y bueno. Tremendo. Hacía mucho tiempo que de hecho no veía a Katy, pero este jamón es, se deshace en la boca, no tiene nada que ver con el serrano que venden aquí, yeah. Es una calidad totalmente distinta. Ahora he hablado también con el productor, sí. Y bueno, me parece... Te has quedado maravillado, ¿no? ¿Qué jamón normalmente encontramos aquí? Tú que eres chef y estás trabajando aquí, ¿qué jamón normalmente aquí te encuentras? Lo que puedes encontrar es el ibérico, pero aparte de que... No, la calidad que viene aquí no es la misma que encuentras en España, y también lo que encuentras es mucho mal curado. Mal curado. No voy a decir las personas que lo traen, pero ya, no es la misma calidad. No. Los importadores dejan, digamos que no están haciendo a lo mejor un trabajo todo lo... No. Sobre todo no representa el producto que tenemos realmente, ¿no? No en cuanto a la restauración, ¿eh? Todo, ya. Yo no sé la manera particular, pero la restauración no es el mejor jamón que podemos exportar, seguro que no. Seguro que no, ¿no? Y eso es una pena porque al final es marca España, es lo que estamos vendiendo aquí en Holanda y a lo que estamos acostumbrando al público holandés de alguna manera, ¿no? Eso es, pero mira qué calidad, cómo está cortado, ¿eh? Estás, vamos, te brillan los ojos, ¿eh? Yo no digo nada, pero te brillan los ojos totalmente, estás disfrutando como un enano, porque con un producto así... Increíble. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por contarnos tu opinión, ¿vale? Muchas gracias, venga, Jamón Lovers, hasta luego, chao.